al coro de la Universidad del Valle de Guatemala, aquí en Arte al Descubierto. Como siempre, nos interesa que usted conozca a esas personas que nos mueven con mucho talento, con mucha música. Y bueno, el video estaba muy adecuado para esta época que estamos despidiendo la Navidad y dándole la bienvenida a un año nuevo. Así que nos acompañan Pilar y Ricardo, que anteriormente habremos visto de Grupo Esperanto. Un gusto que nos acompañen aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos escuchando una canción navideña en una presentación de Nuestro Mundo en Canal 7. Me gustaría que me hablaran acerca de las personas que estábamos viendo en este video, las personas que integran este coro. Pues el coro está integrado por varias personas. Somos algunos estudiantes de la Universidad del Valle, otros somos catedráticos de la Universidad del Valle y hay personas también que son de fuera, de otras instituciones. Nos acompañan también de bueno, el coro puede ser integrado por personas que pertenezcan y que no pertenezcan a la Universidad del Valle. Es un sentido de comunidad. Exactamente, esa es la filosofía en este momento que estamos haciendo con el coro, tratar de involucrar a toda la comunidad de la universidad, asimismo invitar a personas que no pertenezcan, que tengan el deseo de hacer música coral. Ahora, es muy bueno que exista una entidad así, especialmente dentro de las universidades, que todavía reúna a los estudiantes con los catedráticos, con incluso el personal administrativo, y que permita esa interacción. ¿En qué manera consideran que el coro ha ayudado a las personas que están ahí para conocerse un poco mejor y para fomentar un mejor ambiente en la universidad? Yo te puedo dar mi versión como director del coro y puedo decirte que yo sí veo que las relaciones interpersonales van a mejorar siempre que cualquier persona pertenezca a un grupo artístico o deportivo. En el caso de un coro, es la mejor propuesta que puede existir en términos musicales para que las personas puedan socializar. Los coros tienen esa magia porque el instrumento va dentro de uno mismo. Entonces, los cantantes se relacionan de una manera diferente, especial, con sus compañeros. Yo veo como director, cómo ellos se gozan cantando, cómo ellos se gozan los ensayos, cómo ellos se gozan viéndose en la televisión, incluso de los resultados que estamos haciendo. Esa es la versión que te puedo dar como director. No sé, Pili, ¿qué nos puedes decir como integrante? Creo que nos ha ayudado mucho a socializar, de verdad, a conocernos, a hacer bromas entre nosotros. Al principio era como todos muy formales, ya nadie hace bromas ni nadie se dirigía a otros de manera amistosa, pero conforme hemos ido avanzando en compartir en estos tiempos, pues se ha generado una amistad muy bonita, unos lazos bastante fuertes y ha sido muy interesante la experiencia. Claro, claro. Ahora, las personas que vemos, ¿tienen algún trasfondo de formación musical o es exclusivamente personas que están interesadas y que disfrutan de la música? Hay un porcentaje de integrantes que son estudiantes de la carrera de música. En la Universidad del Valle tenemos el profesorado en música y la licenciatura en música. Algunos de sus integrantes estudian esa carrera en la universidad. Algunos, como te mencionaba anteriormente, son personas que son aficionados o algunas personas que estudian en otras instituciones, pero que de alguna u otra manera les gusta la propuesta del coro y deciden integrar el coro. Claro, claro. Ahora, sobre el repertorio que trabajan ustedes, ¿qué música les gusta integrar? Bueno, nosotros tenemos, para empezar, quiero mencionarte que el coro empezó en el último semestre, el segundo semestre de este año 2015, por lo tanto es poco lo que relativamente hemos hecho para los meses, pero a la vez ha sido bastante porque hemos logrado hacer en cuatro meses, un amplio repertorio que incluye música religiosa, música sacra, música clásica, música de Wolfgang Amadeus Mozart, tenemos música de los Beatles, tenemos música guatemalteca, en esta temporada estamos haciendo música navideña, entonces hemos logrado abarcar diferentes áreas. Esto debido a que no es primera vez que yo tengo un coro, yo he trabajado otros coros y a mí me gusta hacer que los coros sean versátiles, coro que pueda tener diferente tipo de repertorio y hacerlo pues de una buena manera. Claro, claro. Ahora, como integrante del coro, ¿cómo describirías la experiencia de la música, la experiencia? Porque en un coro hay mucho trabajo armónico, hay que llevar una línea con la melodía, hay que llevar una línea con otras voces. ¿Cómo describirías tu trabajo? Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo no soy del área de música, sino que yo estoy en el área de educación especial.
pero escucharlos hablar de los arreglos, hablar de las notas musicales, he aprendido un montón de cosas que yo no sabía, incluso de los registros de las voces también, y cómo se han ido acoplando nuestros propios registros. Ha sido realmente una experiencia en donde he aprendido mucho. Creo que muchos de los que estamos tampoco somos del área de música, pero hemos aprendido muchísimo. Entonces yo describiría la experiencia como algo enriquecedor, de mucho aprendizaje y de crecimiento personal. Claro, ahora, viendo la parte un poco más técnica, ¿cuántas voces y cuántos registros consta el coro? Nosotros, como un coro clásico, como un coro convencional, un coro mixto, son 4 registros: sopranos, que es el registro más agudo de las mujeres, uh-huh, contraltos, que es el registro grave, luego en la sección de hombres tenemos tenores, que son es el registro agudo, son las voces que se pueden alcanzar sonidos altos, y el registro de bajos, como su nombre lo indica, que son los que son los sonidos graves. En este coro trabajamos estos 4 registros, aunque va dependiendo del arreglo. En ocasiones hacemos solo sopranos, contraltos y todo el registro de hombres, dado que nuestro registro de hombres todavía es un poco pequeño, entonces de integrantes, necesitamos más integrantes, entonces creo que más en el futuro, o a veces hacemos sí las 4 voces. Muy bien, ahora, los coros siento yo que han cambiado, porque anteriormente la imagen que tenían las personas de un coro era que tenían 2 o 3 filas de personas uniformadas, quietas, solo con el librito cantando enfrente, y veo que ustedes están integrando también elementos de coreografía. ¿En qué forma les interesa cambiar también la presentación específica del coro? Sí, yo creo que en los últimos años, en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, ha existido el fenómeno de los musicals. Los musicals es como una ópera, como una obra de teatro con música, donde los actores cantan, bailan, actúan. Entonces, ese formato ha sido influenciado mucho en mi manera de trabajar los coros. Yo tuve la experiencia de vivir los últimos 5 años en Nueva York, a la vez de que en los últimos 15 años yo he estado como turista viajando, y siempre que voy a Nueva York tengo la opción y la dicha de ir a ver los musicals, obras de teatro, etc. Entonces todo eso como que uno recarga energías, recarga ideas, y esa es la manera que tal vez ha influenciado a que yo en el coro haga ese tipo de formato. Nosotros queremos hacer algo diferente, queremos romper ese esquema. Yo no tengo nada en contra de los coros que cantan con un folder, con eso. De hecho, mis raíces así son como músico. Yo soy músico clásico, yo me gradué del conservatorio, estudié música clásica, pero también tengo ese otro lado por influencia de mi padre que me ha metido a hacer música popular. En resumen, lo que estoy tratando de hacer con el coro es un formato diferente en donde podamos alcanzar más público, porque hay muchas personas que son visuales y que necesitan también no solo escuchar, sino que necesitan ver al coro. Por esa razón es muchas razones por las cuales el coro baila. Ahora, como integrante del coro, ¿cuáles son las canciones que más les gusta interpretar? Las que tienen movimiento, donde podemos bailar y donde podemos realmente utilizar todo el cuerpo. ¿Cómo cuáles? Jingle Bells es una de las que más nos motiva a bailar, ¿verdad? De hecho, lo pueden ver en los videos. Nos gozamos realmente la interpretación. Claro, claro. No, y esa energía, lo que tiene que transmitir cualquier intérprete musical. Ahora, volvemos con más información y, por supuesto, tenemos también a más integrantes del coro que van a venir a hablar con nosotros, pero definitivamente es un proyecto que hay que aplaudir, un proyecto que tiene muchísima música y lo bueno es que viene de una parte académica, que también es necesario para mantener esa comunidad, para mantener ese interés por el ambiente educativo y sobre todo para llevar la música que tenemos que sentir los guatemaltecos, especialmente por estas épocas. Así que vamos a una breve pausa, pero volveremos con más. Quédense en Arte al Descubierto por TN23.
escuchando más del coro de la Universidad del Valle. Y es que continuamos con más información acerca de este coro tan especial que tiene un propósito tan importante para la universidad y que también representa un buen esfuerzo para mantener la música y que, bueno, no hace falta ser un experto, no hace falta tener muchísima experiencia como cantante o como corista para formar parte de algo tan lindo como esta presentación que estábamos viendo. Sí, así es. Una de las partes de tantas cosas de mis reglas que tengo yo personales en términos de dirección coral como director, como maestro de música, es que yo trato de incluir a todas las personas que tengan el deseo de hacer música, de cantar. Muchas personas se acercaron al principio del semestre y me dijeron, ala, yo me quiero meter al coro, pero ¿será que me va a aceptar? ¿O será que voy a poder? ¿Será que le voy a desafinar? Y dije, no, métese. Yo creo que la música es como aprender un idioma. Cualquier persona puede llegar a aprender un idioma. Es un proceso, obviamente, no voy a engañar a las personas y decirles que en 6 meses va a ser una persona que va a ser un traductor jurado del idioma. No. Por supuesto. Esto va a ser un proceso, pero de que se puede. Lo más importante, más que el talento, y aunque algunas personas puedan diferir a lo que yo voy a decir, lo más importante para mí es el interés y las ganas de aprender. Yo me he topado en la vida con muchos músicos que tienen un tremendo talento, pero son indisciplinados, entonces eso les afecta. Por eso yo siempre le digo a las personas que en el coro que para mí es más importante el interés, y con el interés van a lograr llegar muy lejos, y eso ha ocurrido en algunos de los integrantes. Desde luego, se ve que existe también ese sentimiento como de unidad, personas que tal vez son más experimentadas, con personas que les están haciéndolo por el puro gusto, por la música, y eso es lo que enriquece la experiencia, lo que enriquece también al grupo, porque tienen mucha más variedad. Ahora, ¿cómo ha sido su experiencia con este coro? Pues la verdad, cuando yo llegué al coro, pues, mi idea fue, no sé cómo voy a reaccionar, en el sentido no pertenecer directamente a la Universidad del Valle, y cómo me van a aceptar los demás compañeros, cómo me va a aceptar el director, pero la verdad ha sido una experiencia increíble, buenísima. Todos me han recibido como una persona, como un músico, como un cantante especial en el coro, y la verdad ha sido una experiencia bastante buenísima. Es decir, ¿cómo se acercó usted pensando, bueno, voy a entrar al coro de esta universidad? Sí, de hecho yo vi el anuncio de poder integrar el coro, entonces hablé con el maestro Ricardo y le dije que tenía el deseo de integrar el coro, pero estaba con la espinita de cómo me van a recibir, cómo voy a hacer recibido ahí dentro de la universidad, pero a Dios gracias sí he tenido buenos apoyos ahí y buenas amistades. Desde luego, y bueno, también veíamos que tiene las voces tanto masculinas como femeninas, tal vez un poco más femeninas, pero como podemos ver también hay mucho trabajo también en la parte de instrumentación, y me gustaría que Ricardo, que también trabaja en esta área de las interpretaciones, nos hablara acerca del estilo que utiliza y cómo se trabaja la musicalización de estos arreglos. Claro, como mencionaba anteriormente, yo tengo mucha influencia de Estados Unidos porque estudié allá, recibí clases de orquesta, tuve la bendición de estudiar algunos cursos en Juilliard, donde estudié dirección de orquesta en una universidad que se llama The New School of Music, Manes. Ahí estudié dirección de coros y estudié jazz en un conservatorio privado. Y todo esto, más el background que yo traía de Guatemala, me ha ayudado a mí a abrir mis ideas en términos de querer hacer un arreglo diferente. Mis arreglos están muy influenciados en una mística norteamericana, Y a la vez logrando hacer algo diferente. Yo creo que muchas veces escuchamos música navideña cada año y una de las cosas que no me gusta es que es siempre la misma versión, ¿verdad? Entonces, claro, la idea es innovar, hacer algo diferente, que a la gente diga, ala, pero esa canción ya la había escuchado, pero qué bonito arreglo, me gusta esta versión, ala, qué bonito. Entonces, esa es la visión que un arreglista y un productor tiene cuando se sienta y hace estos arreglos. Yo los hago en mi estudio de grabación, tengo un estudio de grabación. Me siento con el piano, al tener un estudio de grabación uno tiene una plataforma digital donde uno va haciendo los instrumentos canal por canal, luego llego a la universidad, enseño el arreglo a los coristas y alguno que otro cambio por ahí, y ese es el resultado que ustedes están viendo en la televisión. Se escucha precioso, de verdad.
precioso, una integración, incluso personas con un verdadero don para la música y que se complementan muy bien con el grupo. Es definitivamente un trabajo que se debe aplaudir y bueno, la música fue hecha para ser escuchada. Quisiera que me hablaran también de las presentaciones que han realizado. Estamos viendo una que tuvieron en Nuestro Mundo por la Mañana, pero estoy segura que ha habido muchas más. Sí, de hecho tuvimos una presentación en la graduación dentro de la universidad. Posteriormente a eso cantamos también en la misma universidad presentando temas navideños. Posteriormente cantamos en Nuestro Mundo por la Mañana. Fuimos también invitados para cantar en el Parque de Santa Catarina Pinula a beneficio de los damnificados del Cambrai. Y pues son las que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Ahora, me gustaría que nos hablaran acerca de esta experiencia en particular. La situación que existió con el Cambrai en octubre pasado fue algo muy duro, fue una tragedia que nos pegó a muchos guatemaltecos, claro, personas que conocíamos, personas que habríamos visto. Y bueno, ante todo, también hermanos guatemaltecos, ¿cómo fue la experiencia de llevar música para estas personas que habían perdido tanto? Sí, la verdad fue una experiencia diferente como coral, porque también tuvimos la necesidad de acercarnos a las personas. Inclusive uno de nuestros compañeros tuvo la idea de disfrazarse de Santa Claus, entonces llevarle dulces, paletas a los niños, nosotros acercándonos a los niños, cantando con ellos. Fue algo diferente. Sí, lo tenemos en pantalla, de hecho. Sí, fue algo diferente como solo ir y presentarnos en el parque como un grupo coral, sin tener un acercamiento con los niños ni con las personas damnificadas, pues. Entonces, para nosotros fue una experiencia diferente, porque las mismas personas sentían esa ayuda que tuvimos que darles para poder distraerlos y tratar de alejarlos del daño que se les hizo por medio de esa tragedia. Claro, ¿y cómo fue la respuesta de las personas que los veían ahí en la plaza? Bueno, la respuesta definitivamente fue sonrisas, fue abrazos. Nuestro Santa Claus, que es miembro del coro, pues se sintió muy, muy contento de recibir los abrazos de los niños. Los niños se acercaban mucho a él, lo abrazaban, le pedían regalos. Todos sabemos que la situación que tuvo el Cambrai y Santa Catarina Pinula fue muy dura, que esta Navidad no fue igual para ellos como en otros años, y lo menos que nosotros podríamos hacer es dar un poco de lo que mejor, pues, lo que podemos hacer, que es la música. Por esa razón nosotros, conjuntamente con el Departamento de Música y la Universidad del Valle, realizamos este concierto, y algunos voluntarios que tiene también, que estuvieron llegando por meses desde que sucedió la tragedia, a llevar este concierto y esta alegría a los niños y a las personas en estas fechas que están siendo duras, porque al final esto no ha terminado y está siendo duras, y yo creo que con este concierto levantamos mucho el espíritu, la felicidad de muchos niños y de muchas personas que estaban ahí. No, pero qué bueno, la música es un instrumento muy bueno para unir a las personas, unirlas tanto como cuando la interpretan como cuando la escuchan, así que qué maravillosa idea. Y por supuesto, como veíamos, se miraba muy alegre, muy movido. Qué bueno que tenga este impulso el coro de llevar su música también a personas que necesitan esa alegría. Ahora, llegamos casi al final de esta entrevista, pero me gustaría que nos invitaran, porque bueno, hay personas que no integran a la universidad, que no pertenecen necesariamente a su cuerpo académico, pero que también pueden acercarse a este coro. Vemos que también faltan algunas voces masculinas. Me gustaría que extendiera esa invitación para las personas que quisieran integrarse y la manera en la que pudieran contactarlos. Claro, extiendo la invitación a todas las personas que quieran ser parte del coro de la Universidad del Valle de Guatemala. Estamos ensayando los días sábados en el horario de 3 a 5 de la tarde. En nuestra sede, todo el mundo está cordialmente invitado. También nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, como aparecemos como Coro de la Universidad del Valle de Guatemala, en donde gustosamente le podemos dar más información. Muy bien, así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias por tener esta música tan linda para nuestro país, para las personas que lo necesitan, y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar Arte al Descubierto por TN23. Quédense con mucha más música.